Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de $100. El canadiense Marc-Anthony Caillé ha buscado la forma de disculparse con el jugador de la selección de Costa Rica, Ronald Matarrita, a quien le provocó una grave lesión que lo dejará fuera de acción por 6 meses. Matarrita debió someterse a una cirugía en su tobillo izquierdo luego de la brutal entrada que recibió en el encuentro de eliminatorias de la CONCACAF frente a Canadá, por lo que el futbolista norteamericano decidió enviarle un mensaje suplicando al tico que lo disculpe. ¿Qué onda, hermano? Aquí Marc-Anthony, escuché sobre tu lesión. Desde el fondo de mi corazón quisiera disculparme, no pretendía lastimarte, sé de primera mano cómo se siente, estoy destrozado por ti y te deseo una rápida recuperación, expresó el jugador en un tweet. Asimismo, añadió, te envié un mensaje disculpándome tu teléfono e Instagram, pero si no lo recibiste, me disculpo por aquí. Y es que la jugada fue estremecedora, muchos aseguran que el jugador lo hizo con toda la intención, pero en el partido la jugada fue revisada con todo y VAR, pero solamente le sacaron la tarjeta amarilla. Y las consecuencias de esa brutal acción son devastadoras para Matarrita. El centroamericano se perderá el repechaje que disputará la Sele en el mes de junio ante Nueva Zelanda, también los partidos de la Liga de Naciones, dependiendo su recuperación y si Costa Rica clasifica al Mundial, también correría el peligro de perderse ese certamen. Es por tal razón que el jugador decidió publicar un mensaje en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y fanáticos. Quiero dedicarme totalmente a recuperarme y trabajar las 24 horas en mi cuerpo, mi mente y en mi salud para estar de vuelta lo más pronto posible. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de las disculpas del canadiense? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal. Denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.